entrena. Eso. Te vamos a preguntar. Sí. Esa actriz la rompe y vino al piso de like, Sabrina Carvalho. Ahí está, ¿nos sacamos una foto? Por supuesto. ¿Sos de la selfie o sos de que te saquen una foto? No, soy más de... Acabo de decirte, tenga que celular y me saquen una foto. Me olvido de que existen las redes, chicos. Perdón, no estoy en el programa apropiado porque yo soy anti. Te tenés que meter ahora, es lo nuevo, ¿viste? Sí, ahí está. Pero con nosotros vas a aprender, Sabri, porque acá hacemos la selfie. Ahí está, Rolando Oficial, la vamos a subir por ahí. ¿Sos de salir sábado a la noche? ¿Qué se hace? ¿Barcito, cena, tranqui? No, sí, perfecto. No, cena, a mí me gusta mucho comer, entonces cena, vinito. Está bueno, es otra cosa. Qué lindo. Sin tanto para, ruido. Te gusta comer, pero estás reentrenada. Te viene la lechuga, estabas todos los brazos marcados. No, dije, pero ¿qué lo hace? Tengo, es hereditario, chicos. ¿Ah, qué suerte? ¿En serio? Ahora me anoté con Nico, que vino el otro día, Nico Mike, que era en el gimnasio, fuimos... En 3 meses, 2 veces. Me está jodiendo. Ni siquiera. Y esas 2 veces charlaron. Claro. Porque con Nico... Te... ¿Cómo haces? Claro. Se pone a bailar, a danzar y el profesor nos mira como diciendo y no, ya no, ni siquiera nos marca para, nada. En claro. 3 meses, 2 veces. Sí, pero tengo los brazos muy marcados, soy muy fibroso. Bueno, ¿hiciste deporte bien de chica? Nunca. Ah, bueno. Pero tengo, tipo, mis amigas me cargan porque yo hago así, cuando grababa... no sé, me acuerdo hacía verano del 98, estaba con Tommy Fonsi y agarraba algo y los técnicos me decían, tatuate un ancla, me decían. No sabes los brazos que tengo, no, o sea, tengo. Mirá. Sí, se nota, mirá. Y no sabes la fuerza aparte. Y recién lo nombraste a Tomás Fonsi, de esa generación cuando laburaron juntos, ¿seguís teniendo amistad o relación con alguno? Sí, a ver con. Hace poco se juntaron, ¿no? Hicieron una juntada. En realidad siempre me vinculé más con compañeros que a lo mejor eran un poco más grandes que yo. Ajá. No sé. ¿Hay grupo de WhatsApp ahí? No, porque no justamente son compañeros más grandes que son un poco... Son anti-WhatsApp, claro. De hecho, yo detesto los grupos. A mí, por ejemplo, el otro día que pasó que se bajaron todas las redes... Ustedes, chicos, casi se mueren ese día. Claro. Estaban al borde del suicidio. No, suspendíamos el programa, quedamos todos de luto. Para mí era, salimos de casa. No, para mí era un placer, chicos. Yo estaba así y decía, es mi día. O sea... ¿Quieren? Llámenme por teléfono. ¿Te agregan a un grupo y sos la ortiva que se elimina sola? O la que lo silencia. Pero no contesto. ¿Lo silencias? No, no, ¿viste? Lo podés silenciar al grupo. No, no sé qué hacer eso. O sea, no contesto. De hecho, en serio. Cuando me llaman, me tienen que llamar directamente y decirme, tipo, si me ponen mis amigas, es urgente. Claro. Ahí atiendo el teléfono. Pero me parece que lo de Sabri pasa por... Sí, por un gusto. No querer aprenderlo, ¿o no? No, quiero, es verdad, no quiero aprenderlo. Ah. Pero me tuve que hacer Instagram, me tuve que ayornar. Claro. ¿Que deja mensaje en el contestador todavía? No. ¿Mandar audio? Si no me entendés, ya fue. Ya está. Tenés mi llamada perdida. Sí, audio mando. Más pero audio. No los, cuando me respondés no los escucho. Mis amigas ya me conocen. Ah, sos la peor, Sabri. Claro. Yo te pregunto un montón de cosas y cuando me las respondés no las escuché nunca. Tengo, de verdad, yo no tengo mensajes y... No tengo... ¿Y cómo hace Cris Banadía igualmente? Mire, le voy a contar. ¡Uy, cómo! ¡Cada que puede! Mira, yo no tengo... No, perdón, ¿lo puedo mostrar? ¿Sí? ¿Podemos mostrar? Perdón, mira. Me voy a acercar, lo voy a hacer más fácil. Mira la cantidad de mensajes que tiene sin leer. ¿Cuántos? Y no tengo grupos, ¿eh? ¡88 mensajes sin leer, Sabrina! ¡Pero como Susana Jiménez! ¿Esto es el WhatsApp o se me dio? Digo, todo lo que hice para... Escúchame, perdón, ¿podemos ver cuál fue la última conversación que tuvo Sabri? A ver, no, es que yo no tengo... A ver, tengo mensajes... ¿Podemos escuchar un audio? De mi cumpleaños, yo cumplo... Esperen, por si hay alguno que me haya mandado un mensaje para mi cumpleaños que fue en abril, no contesté, sabe que lo quiero. De alguno acá. Ahora. Por eso hago fiestas de cumpleaños, para los que vienen me lo dicen personalmente. Claro. Pero no leo... Imagínate si me mandan saludos por Facebook. No, ni contestar. Claro. No tengo a los veo 2 años después. ¿Sabes el último fue Guillermina Satur? Hay algo que me gusta de lo que decís, que digo, está bien porque aprovechás y vivís el día a día y el momento, lo que está pasando, porque uno... con el tema de las redes sociales está todo el tiempo, uy, pará, hacemos una historia, corta el momento. Quizás están más de tiempo charlando por acá. Yo sé que vos te vas a venir para mi lado. Vos que estás en este programa de toda tecnología. Eliminé todas las redes sociales de hoy, ya está, me cansé. Me convenciste. No, pero me pasa que voy a comer y mientras que estoy comiendo todos graban. Y me mandás porque yo no olvido de que existe el sistema de sacar una foto. Estoy como vivo el momento, de verdad. Claro, no saco foto. Y me mandás la foto y no la subo nunca, o sea, de hecho a veces me mandan, no sé, voy a algún evento y subo y a lo mejor fui al estreno hacía 4 meses
y subí, fui al estreno. El grupo de los que laboraron con vos, ¿cuál es el más influencer? El amigo influencer que filma todo. No, se pusieron todas muy mis compañeras. ¿Ah, sí? Por ejemplo, una de las que se resistía era Vane González, que es una... Sí, Vane. Sí. Y Vane González, me acuerdo que, como si fuese ayer, tuvimos una charla, que éramos dos abuelas diciendo, nos tenemos que ayornar. Mirá. Nos juntamos en una merienda y decíamos los pros y las contras de esto, y después decía, no, pero tenemos que modernizarnos. Sí, es bueno, es bueno. Y ella salió adelante, yo todavía no pude. Bueno, te ayornaste con el Instagram, estamos viendo tu Instagram. Ay, con DA3 también. No, pero yo soy anti, de verdad, yo no cuido. Todos mis amigos me dicen, Sabri, sé un poco más cuidadosa, cuida las fotos que subí. Yo lo hago como si fuese Facebook de antes. ¿Entendés? Claro. Pero vos intentaste ser influencer, Sabri, ¿qué es DA3? No puedo. No, ¿qué? DA3. Claro, los porque vos hacías las entrevistas con ella. Ah, de Atena. Pensé, me decías de Atena. Y dije, claro, chicos, no sé. Claro, ¿qué pasa? Me estás proponiendo algo. No sé qué me querés decir. Guillermo. Dije, es eterna la respuesta, claro. Te digo. Si querés, te cuento. No sé. Juguemos. Espectacular. Y si querés, contame, dale. Es mejor de A3. Que también puede ser el mejor de A3. Me faltó el mejor, chicos. No, es un... con Guille Satur también, que es una compañera mía. Es la novia de Peluca. Exactamente. Un gran amigo, le mandamos un beso. Sí. Ahora ya están conviviendo. Ya es una pareja, chicos. Sí. Es un matrimonio. Y empezamos a hacer videos. Nosotras, cuando nos juntábamos, ella es más de subir a las redes. Y empezamos a grabar cosas y la gente nos decía, muy poca igual tampoco, es que teníamos un público muy abultado. Nos decían, ¿por qué no lo graban para las redes? Y... Guille me dijo, vamos a hacer cosas. Y como tenemos muchos amigos que a lo mejor son conocidos, entonces empezamos a hacerle notas a compañeros, actores, ajá, famosos. Y es muy gracioso. Ella se ¿qué encarga es mejor de editar. A3? Mejor de A3 es notas a conocidos. No. ¿Qué es mejor de A3? ¿Qué se puede hacer que plan sea mejor de A3? Ah, estás pichín. Está picado. Yo ya contesté. Ahora contesté. Yo contesté. Pará. Yo ya contesté mi mejor de A3. ¿Por qué lo llevan por ese lado? Yo ya contesté mi mejor de A3. ¿Qué es para vos mejor de A3? Porque por cucaracha también dice, ah, pa. Claro. Yo no estoy haciendo ninguna pregunta. Es como mejor de noche. El programa que sale aquí por Canal 9. ¿Qué es mejor de noche? Pero yo ya te contesté que es mejor de A3. Para vos, ¿qué es mejor de A3? ¿Para qué respondiste que es mejor de A3? Que es una nota que hacemos. Un proyecto que tengo con Guille Satur de hacer notas a compañeros relajados. Jugátelas. Diga lo que es mejor de A3. Eso. Es eso. Estamos hablando. ¡Ay, mirá cómo lo defiende! Ya sé que por... Ahora falta uno, pues ya sé que hay dos acá. Faltaría el tercero. Están terribles hoy los chicos. Es espectacular. ¿Qué te están diciendo? No, nada, se están riendo. Que parezco la respuesta. No. ¿Qué mejor a tres? Jugar al Daytona es mejor a tres. Muy bien. Ahí está. Es bueno. Ay, me gusta. Con mis amigos, que es algo que hacemos mucho. Lo que estás pensando no te da la cabeza. Hacer un programa, quizá. Actuar, estar en escena. Mirá. Y ahí te llevó la lechuga. Sí. ¿Qué onda? Te llevó la lechuga. Claro. Salí de ahí, ¿viste? Sí. Salí del A3, me metí en la lechuga. ¿Qué onda la lechuga? Contanos sobre este proyecto. La lechuga es un proyecto independiente. Ya Nico les debe haber hecho toda la intro de lo que es la lechuga. Pero muy el público se renueva. Es verdad. El público se renueva. Es algo increíble. Es la primera vez que yo hago algo independiente. Sí. Y ver la respuesta del público y sabiendo toda la garra que le ponemos todos, más allá de que fue... Una idea de los chicos de Juan Palle, de Nico Máiquez. Es una familia que se junta, como pasa en todas las... Te sentís identificado porque siempre viste que para eventos especiales, sí, Navidad, cumpleaños, te juntás con familiares que a veces quizás no ves nunca. Claro. Y acá se juntan justamente para resolver un inconveniente. Ok. ¿Qué hacemos con la lechuga? Nadie sabe qué es la lechuga hasta que van a ver la obra. Ah, que ya me retaron porque yo todo el tiempo casi, dije, casi conté que era la lechuga. Sabri, te quería preguntar, vos viste éxitos súper grandes y cuando hicieron la juntada de verano del 98 contaban que no podían salir a la calle porque los reconocía todo el mundo. ¿Te pasó de haber tenido algún bajón como a Tripa de Mambrú, que en un momento por eso se cortó un poco? ¡Ay, se ríe! Pero lo conozco y es lo más... No, esa para mí son la mejor pareja del medio. ¡Ay, sí, son divinos! Son una cosa... hermosa. ¿Cómo viviste eso? ¿La exposición de repente por ahí se tranquilizó todo o nunca te la creí? No, tampoco es que no podía salir a la calle, o sea, no. Te pedían fotos. Es más que nada lo que...
Sí, obviamente, la gente, no, a mí no me pasó, pero sé a otros compañeros que quizás pasaron por otras cosas más exitosas. pero tiene que ver con uno, en realidad. Con lo que vos crees que la gente puede pensar de vos o qué es lo... Porque vos de última, si estás comiendo y te vienen a pedir fotos y todo eso, decís, pará, que estoy comiendo. Okay. O sea, te haces un par, te pones un par. Sí me pasó que empecé muy chica... entonces había cosas que quizás no entendía, como, pero por suerte mi mamá me las hizo entender. A los 8 años empezaste. Empecé a los 8, pero hice un protagónico a los 12, que fue Amigobios, que fue como de verdad un boom. Y yo estaba en primer año, entonces era como... Yo viví cosas en la ficción que todavía no había... Mi primer beso lo di en la ficción y no lo había dado en la vida real. ¡Qué fuerte! Entonces era como raro y no sé, mi mamá no me dejaba ir a bailar, creo que hasta los 18 no me dejó ir a bailar, y sin embargo iba a eventos de por mi trabajo que eran todo grandes. Se veía de todo y yo tenía 13 años. Claro, era como, ¿soy grande o soy chica? Claro. Hasta en un momento le dije a mi mamá, quiero dejar el colegio. Mi mamá me dijo, andate a dormir, que a las 7 de la mañana te levantás. Y mi mamá siempre me dejó las cosas muy claras de que yo trabajaba, pero para mí era como un chico que iba a un club y hacía un deporte. Cuando yo no quisiera ir más a ese club, lo de... De golpe no hacía, pero yo tenía que cumplir con el colegio y tenía que cumplir con las cosas de un chico de mi edad. Sabri, queda poco ya para el programa, pero quería... No, chicos, ahora no me voy más. No. Ahora me saco 74, hasta que no llene el Instagram de fotos. No, que nos cuente dónde podemos verla. ¿Qué cosa? A la lechuga. Ah, ok. No, que está mejor de atrás. Vamos todos a la miércoles. Es espectacular, sorry. No. Quédate en el programa, te lo pido por favor. Claro. En el cubo, por ahora. Tiene que ser parte del panel. Claro. Sí. No, sí. Chico, por eso tiene que ir a la trasnoche, pues yo me voy al carajo. Por eso no subo cosas a la Ahora sí, contanos. Estamos en el cubo. Por el momento, pues seguramente nos vamos a cambiar de teatro. Ok. Así que la pasamos muy bien en el cubo, pero bueno, como por suerte está yendo muy bien. Que nos ofrecieron otra cosa. Qué bueno. Y bueno, así que nos vamos a cambiar de teatro para el mes que viene. Felicitaciones. Tienen que ir a verla ahora, chicos. Yo Aguante. Ya fui. Dale, fuerte ese aplauso. Sabrina Carballo se vino a darle like. Ahí vamos a estar compartiendo historias. Sí, dale. Esto es muy libre. Escúchame. Compartimos las historias ahora en un rato. Perfecto. Bueno, vos tenés que retuitear todo, repostear. Claro, claro, vos la repostear. Programa y hacemos historias con vos y vos las tenés. Yo les doy el teléfono a ustedes. Repostear es cuando te aparece abajo compartir. Un aplauso para Sabri, para todos nuestros invitados. Gracias a todos por mandarse las redes sociales, a todas las chicas que vinieron a bailar. ¿Cómo es Sabri tirándose pasos un fin de semana? ¿No? Tomando un vino. Viene Susana Rocha, salvo por la pantalla de Canal 9, así que quédate ahí, nosotros nos vemos mañana.